estás haciendo? ¡Estoy aquí arriba! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. Kratos, como predijo la propia Atenea. Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites. Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría a Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza!
Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas de Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado. Cruza las puertas y ve al desierto, Kratos. Allí comienza el camino que lleva a la caja de Pandora. Es la única forma de derrotar a Ares y salvar a Atenas. Thank you.
Kratos. Kratos, el viaje que te espera es peligroso, pero has de completarlo si quieres tener alguna esperanza de salvar Atenas. El oráculo habló de la caja de Pandora. ¿Existe realmente? Sí, existe. Es el arma más poderosa que pueda blandir un mortal. Y con ese arma podré derrotar a Ares. Con la caja, muchas cosas son posibles. Por eso está tan bien escondida. Lejos, en el desierto de las almas perdidas. Hay un camino seguro a través de las arenas mortales, pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo. Debes encontrar a las sirenas, Kratos. Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos, el titán. ¿Un titán vivo? Cronos es el último. Zeus le ha condenado a errar por el del desierto eternamente. El templo de Pandora está encadenado a su espalda hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos. Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos. Aquí comienza tu viaje. Reza para que te traiga de vuelta a Atenas con la caja de Pandora. Sigue el canto de las sirenas, Kratos. Encuéntralas a todas y destrúyelas. Y verás cómo se abre el camino para cruzar las mortíferas arenas. Sigue el canto de las sirenas, Kratos. Encuéntralas a todas y destrúyelas. Y verás cómo se abre el camino para cruzar las...
Debes encontrar y destruir las dos sirenas restantes antes de poder pasar. Thank you.
encontrar y destruir la sirena restante antes de poder pasar. Cierto, han sido destruidas, Kratos. Ahora se te revelará el camino.